un saludo cordial. Estoy llegando a Nueva York y me encuentro con la noticia. Mi socio Javier González de Lucha Libre Online, nuestro abogado Marco Morales Torres, me informan la noticia. La lucha libre mexicana especialmente sigue de luto. Francisco Alfonso Lutenot falleció, el presidente del Consejo Mundial de Lucha. Entiéndase, la familia Lutenot, dueños de coliseos en México, especialmente la Arena México, que tiene tanta historia, y el mejor gimnasio, la mejor escuela de México. Recién acababan de firmar un contrato con Televisa. Esta noticia nos sorprende. Uno de esos hombres que estaban al mando de la lucha libre, de un país donde la lucha libre es el segundo deporte. Y como les dije a ustedes, estamos hablando de la familia Lutenot, una de las familias más ricas de México, y en la lucha libre un historial, una herencia. Así que nuestro más sentido pésame para la familia Lutenot, para todos los fanáticos del Consejo Mundial de Lucha, y para todos los luchadores y luchadoras que para ellos él era el jefe. Hoy no vemos siglas de lucha libre, hoy solamente levantamos una oración por la familia Lutenot en este momento de esta irreparable pérdida. Informando para Lucha Libre Online y nuestras páginas aliadas, Hugo Sabinovich.